Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida y vamos a iniciar esta sesión número 3 de trabajos presentados por investigadores tanto de este instituto como una invitada especial, que es nuestra amiga, colega, la doctora Isabel Villaseñor, que es con quien vamos a empezar. Sí, ella es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, y nos va a presentar el trabajo titulado Las preguntas frecuentes como herramienta metodológica para el estudio del fenómeno de las necesidades de información. El caso de las bibliotecas universitarias madrileñas. Tiene la palabra, doctora, por favor. Muchas gracias, César. Gracias por tu presentación. Y antes de dar comienzo a mi intervención, quería, por supuesto, agradecer la oportunidad que me brindan con poder estar con ustedes. Es para mí un gusto poder compartir estas sesiones. Y bueno, voy al tema porque empiezan pronto con la tarjetita. Lo que les voy a presentar aquí, a pesar de este título tan, yo diría que pretencioso, ¿no?, y sobre todo largo, es fundamentalmente una tentativa, una prueba. Un comienzo, una reflexión sobre un posible comienzo de una investigación que llevaría más tiempo. Queremos probar, tentar, fundamentalmente una técnica que generalmente no se utiliza en nuestro país, en España, para un asunto del que les voy a hablar a continuación. Mi intervención va a estar constituida por estos elementos. Les voy a justificar brevemente por qué este trabajo, cuáles son sus objetivos fundamentales, hablarles brevemente de lo que se entiende por fenómeno de las necesidades de información, de las preguntas frecuentes, de estas encuadradas en el ámbito de los estudios de la bibliotecología y la documentación y de los estudios de usuarios de información, una propuesta metodológica y una aplicación práctica de esa propuesta metodológica en un caso concreto que es el del Consorcio Madroño, un grupo de bibliotecas madrileñas de las que les hablaré, para acabar con unas consideraciones finales. Ay, perdón, me he ido directamente, ya acabé. Ya acabé. Es que me he ido a ver. Bien. Pues nada, muchas gracias. Ay, ¿dónde está mi ayuda? Sí. Ya está, ya está. Gracias. Bueno, como les decía, este va a ser un poco el mío que seguiré. La justificación fundamental de esta investigación se encuadra en un proyecto que llevo a cabo con el doctor Calva, que comenzamos en el año 2010 y que lleva este título, que es Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información en España y México, en diversas comunidades sociales y académicas. El proyecto tiene bastantes objetivos, pero el fundamental sería este: establecer las pautas necesarias para el desarrollo de un marco teórico referido a lo que se entiende por, lo entendemos por el fenómeno de las necesidades de información. Y esta ponencia o esta presentación se encuadraría un poco en relación con este objetivo, ¿no?, en este interés que tenemos por crear ese marco teórico en relación con este asunto. De forma que nos proponemos analizar un método posible para aplicar en los estudios de usuarios de información y una aplicación, pero bueno, muy poco significativa porque es una muestra muy pequeña, de ese método, esa metodología, un caso muy concreto, como les decía. Brevemente, el fenómeno de las necesidades de información es un asunto considerado por un modelo teórico desarrollado por el doctor Calva en el año 2004, se conoce como modelo NEM, y se trata de un fenómeno teórico que intenta abordar todo lo que tiene que ver con el estudio de las necesidades de información de los usuarios. Este modelo se basa fundamentalmente en tres elementos: lo que es el surgimiento de la necesidad de información, el comportamiento del usuario de la información cuando va en busca de esa información que necesita, y también la consideración de lo que podría ser la satisfacción o insatisfacción de ese usuario en su búsqueda de información. Evidentemente,
este modelo también considera otros elementos de gran interés para este asunto, como son el contexto, que está constituido por factores externos e internos del individuo, esto es, del usuario de información, los tipos de necesidades y comportamientos informativos que puedan darse, que se conocen, que se han dado, y también, y es esencial, las metodologías a emplear en el estudio del usuario de la información, métodos, técnicas y herramientas que combinadas o solas pues, se utilizan para poder conocer bien todo el fenómeno, esto es, los tres elementos del fenómeno o alguno de sus elementos, ¿no?, que les describe. Les muestro brevemente, porque no es esta la ocasión para hablar de ello, pero sí de alguna manera tiene relación con la ponencia, la terminología y las clasificaciones que venimos manejando los que trabajamos en el ámbito de los estudios de usuarios de información cuando hablamos de métodos, herramientas y técnicas y herramientas a la hora de recabar información de esos usuarios de información. Bueno, hay una clasificación ya clásica que divide los métodos entre directo e indirecto, metodologías cuantitativas, cualitativas, que ya conocen, algunas técnicas que se emplean, unas más que otras, evidentemente, la encuesta, el método Delphi, la entrevista, tanto la individual como el grupo, el incidente crítico, que es una variedad de la entrevista, la consulta de estudios anteriores, la consulta de publicaciones sociológicas sobre la población que es objeto de estudio, el recuento y análisis de citas y referencias bibliográficas, recuento y análisis de las transacciones entre el usuario y el sistema, la observación, gestión de sugerencias y reclamaciones, entre otras. Y como instrumentos los más habituales en relación con esas técnicas y los métodos, pues el cuestionario, el guión y el entrevistador, en el caso de la entrevista, y el registro de lo que ocurra, ¿no? Ya vamos a las preguntas frecuentes. La verdad es que el concepto es antiguo. En nuestro ámbito, el de la bibliotecología y la documentación, este es un asunto que siempre ha preocupado, ¿no? Y yo lo voy a considerar desde un aspecto más reciente, más que nada centrándonos en la terminología. Desde hace bien poco y sobre todo con la evolución de Internet han proliferado lo que se ha dado a llamar preguntas frecuentes o fax en algunas páginas web de bibliotecas de todo tipo, universitarias, públicas y demás, ¿no? Todos sabemos qué es o qué entendemos, aunque el término, bueno, en la publicación lo verán, e intento remontarme para poder localizar cuándo pasa de un ámbito al nuestro, ¿no?, o de otros ámbitos al nuestro de la bibliotecología y la documentación. Pero vamos, todos entendemos que es una lista de preguntas, pero también de respuestas, ¿no? Es decir, no solo es un listado de preguntas que se dejan así, sino que también, si conocen y han consultado algunas, pues nos ofrecen la respuesta a la pregunta dada. El término, ya les digo, el concepto es antiguo ya en nuestro campo. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero sí es cierto que el término fax, preguntas frecuentes, que no está unificado, ni mucho menos, pues prolifera desde que nuestras bibliotecas tienen su página web y ofrecen información en esa página web de todo lo que tenga que ver con su funcionamiento. Se da evidentemente en los centros de información, o a nosotros nos interesa, aquellas que se dan en los centros de información y evidentemente en el servicio de referencia, porque este asunto está estrechamente ligado a ese servicio, ¿no?, que se presta en los centros de información. Es más, supuestamente somos referencistas los que elaboran esos listados de preguntas frecuentes a partir de la experiencia que tienen en su relación con el usuario de información. Y bueno, se da tanto de forma presencial como virtual. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las preguntas frecuentes que ya se dan en el ámbito virtual, porque ya les decía que son las que se dan en las páginas web de bibliotecas, pero este servicio evidentemente se ha dado siempre con el usuario y el referencista o el profesional de la información cara a cara o vía teléfono, pero también se ha dado esta relación en lo virtual, evidentemente ahora con muchas más facilidades a través de, bueno, cuestionarios web,
redes sociales, chat, blog y demás que se están desarrollando, es decir, la referencia virtual que están, bueno, empieza a ser ya frecuente en muchas bibliotecas, ¿no? Como les decía, las preguntas frecuentes, entendidas como lo que son, la lista de preguntas con respuestas, es algo que ha preocupado fundamentalmente siempre a los referencistas, ¿no? Yo he hecho una búsqueda bibliográfica y siempre he tenido como referencia, porque debo decirles que soy docente, además de la materia de estudios de usuarios, también de la materia de información, pues curiosamente hay bibliografía escrita por referencistas, bibliotecarios referencistas, que responde a la preocupación que siempre han tenido por registrar, inventariar todas aquellas preguntas que se les ha planteado en su ámbito, ¿no?, profesional, para poderles dar respuesta, para poder al menos conocer las fuentes de información que puedan ser de interés para responder esas preguntas. Hay algunas tipologías, que, es decir, se han sistematizado tipos de preguntas habituales en los centros de información. Algunos autores en la ponencia lo verán, pues yo tengo la referencia de algunas autoras españolas, de una autora francesa y de un autor italiano. Por ejemplo, Boriqué, que es una referencista clásica francesa, pues bueno, ahí viene y se muestra como ejemplo, ¿no? Un listado de posibles. Ella habla de información que el centro de información puede ofrecer a sus usuarios. Nosotros podemos darle la vuelta y plantearlo como preguntas que plantean los usuarios en el centro de información. Pues, por ejemplo, información sintética sobre una materia, ya ven de qué tipo, corta, más largo, un poco más larga, práctica sobre la vida cotidiana, ligada a la actualidad, más o menos inmediata, información puntual sobre un organismo, una persona, o una información biográfica, de carácter biográfico o de carácter cronológico, o búsquedas puntuales, como llama ella, de tipo lingüístico, estadístico, legislativo. Ella intenta recoger aquí, cerrándolo evidentemente porque lo plantea como una tipología, una relación de posibles preguntas que se plantean en su centro de información. Insisto en que ella es referencista. A partir de su experiencia como de atención al usuario, pues elabora este listado, ¿no? Abemo hace otro tanto, es un autor italiano, también referencista. Ya ven que esto ya se remonta a los años, en este caso 90, o Ike, los 80. También propone otro listado de posibles preguntas, ¿no?, o informaciones, como ellos llaman, que pueden necesitar los usuarios en sus centros. Insisto en que siempre a partir de la experiencia que ellos mismos tienen como referencistas, ¿no?, como profesionales que atienden a esos usuarios que llegan al centro y plantean la pregunta, ¿no? Bueno, informaciones de orientación y localización sobre el centro, carácter temático, biográfico, sobre personas, para validar datos. Hay una narración que en el texto ya verán, porque incluye también las tipologías de otras tres autoras españolas que en su día publicaron. Me voy directamente, bueno, en resumen, por resumir, todas estas tipologías, es cierto que parece que se pudiera decir que en los centros de información, nuestras bibliotecas, fundamentalmente, se dan básicamente este tipo de demandas, o demandas que se pudieran encasillar en estos tres bloques. Demandas sobre el centro, el propio centro y su funcionamiento, de tipo horarios, que se necesita para ingresar, cómo me puedo llevar libros y demás. Lo que se podría llamar preguntas de referencia, datos concretos, cuando nació fulanito, dónde está este lugar, y luego ya lo que podría llamarse, o algunos autores llaman, preguntas bibliográficas, ¿no?, ya sobre si tienen este documento, qué documentos tienen en relación con esta materia, dónde puedo encontrar información sobre este asunto, que requieren. Esto llevaría más tiempo explicarlo y les remito a la publicación. En el ámbito de los estudios de usuarios, ¿qué interés puede tener este asunto para nosotros? Las preguntas frecuentes, ¿qué son? Son demandas formuladas por usuarios de información, ¿no? Son necesidades de información fuertes, porque las débiles no siempre se convierten en demanda. Es decir, nosotros podemos tener necesidades de información, como les digo, débiles, que no nos llevan a
buscar la información. Nos quedamos con la necesidad y punto, ¿no? En este caso sí son necesidades fuertes, ¿no?, que nos llevan a expresarlas y a manifestarlas, ¿no? Esas son las preguntas frecuentes. Y también las preguntas frecuentes son la manifestación de un comportamiento informativo que desarrolla un usuario de información en un recurso de información. Es decir, el comportamiento se entiende como yo he tenido la necesidad, esa necesidad fuerte me hace ir a una biblioteca y en esa biblioteca hago una pregunta, una petición, una demanda, ¿no? Y eso, todo ese proceso constituye comportamiento, mi comportamiento informativo, ¿no?, que también estudiamos los que nos dedicamos a esto de del fenómeno de las necesidades de información. Bueno, la propuesta metodológica. Bueno, no importa, ya les digo. Tampoco. A ver, tampoco tiene. Bueno, era por ponerse un dibujito, porque tanto texto yo sé que aburro, y entonces dije, ah, pues como ustedes hacen esas presentaciones tan bonitas, pues sí. En la base estarían las necesidades de información, ¿no? Lo que han hecho los profesionales de la información hasta el momento es, a partir de esas necesidades, ¿no?, que se convierten en demandas de información, han elaborado esas listas de preguntas frecuentes. Y yo lo que pretendo es no hacer ese proceso, porque ya lo han hecho los profesionales de la información, sino a partir de las preguntas frecuentes que ya están contenidas en las páginas web de las distintas bibliotecas, del tipo que sean, llegar al conocimiento de las necesidades de información de los usuarios. Es decir, no pretendo indagar con el usuario cuál es su necesidad o escuchar su demanda, sino en todas esas relaciones que ya aparecen en las web de las distintas bibliotecas, conocer a partir de esas preguntas, de una forma intuitiva, conocer las necesidades de información de esos usuarios que están detrás de esas preguntas, ¿no?, que han sido formuladas. Ya digo que tampoco el gráfico aclararía mucho, pero bueno, en este caso lo que yo pretendo, perdón, o esta metodología sería, correspondería dentro de esa clasificación que utilizamos en el ámbito, a un método indirecto. Esto es, yo no voy a agarrar al usuario y voy a preguntarle y a interactuar o hablar con él. Dios, dos minutos. Bueno, lo que pretendo es, a ver qué selecciono para qué. Se trataría de una de las técnicas más utilizadas en estudios de usuarios de información es la encuesta y el cuestionario. Entonces, se trataría de proponer otra técnica de carácter indirecto, esto es, no voy a molestar al usuario, no le voy a preguntar, no le voy a llevar una cédula para que rellene, ¿no?, sino que a partir de del trabajo que han hecho profesionales de la información con sus demandas, llegar al conocimiento de sus necesidades. Por eso se llama método indirecto. Y la técnica no tiene nombre definitivo. Algunos autores lo llaman registro y análisis de las transacciones entre usuarios y sistema. Es una técnica que se emplea también con otros asuntos. Consiste en registrar, llevar cuenta y analizar los movimientos que se dan, por ejemplo, en los centros de información entre el sistema y el usuario, petición de documentos, petición de servicios, petición de información, que sería este el caso, ¿no? Y el instrumento que utilizaríamos sería, bueno, el registro de las preguntas frecuentes que se vean en las páginas web de bibliotecas que vayamos a analizar. Problemas que se nos han planteado. De entrada, ya les digo que es una tentativa, simplemente una cata, como hicimos nosotros, una prueba. Vamos a seguir trabajando con ello para frotar asperezas y limar, ¿no?, todos los problemas que nos hayan podido surgir. No todos los centros, evidentemente, cuentan con páginas web. No todas las páginas web ofrecen el servicio independientemente, sino que lo integran en el apartado de información general de la biblioteca. No es uniforme la denominación del servicio. La accesibilidad, la visibilidad y la sencillez en el manejo tampoco es uniforme. La estructura y la organización de las preguntas frecuentes varían de unas páginas a otras. También la presentación de la información, el estilo, el aspecto.
incluso la redacción de los enunciados, tampoco es uniforme. Luego nos encontramos ante un asunto y ya tenemos un problema, desde siempre, terminología, ¿no? No uniforme, y forma de trabajar tampoco uniforme. Y yo esto lo he querido comprobar, y ya no voy directamente ya a las consideraciones finales, lo he querido comprobar con una red de bibliotecas. Dicen, bueno, pues si trabajan en red será porque tienen algo en común, se han puesto de acuerdo para unificar, y no. Quiero decir, sí, todas ellas tienen sus preguntas frecuentes, incluso hay una de ellas que no lo llama preguntas frecuentes, lo llama ¿cómo puedo? Punto suspensivo, no sabemos qué, ¿no? ¿Cómo puedo? Luego ya despliegas y ves hacer el carnet de la biblioteca, llevarme el libro en préstamo, ¿no? Bueno, pues no hay uniformidad. Este es un grupo de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Una de ellas es de carácter nacional, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y bueno, son una muestra y ahora ni siquiera las consideraciones, ¿no? Les voy a mostrar brevemente a qué me refiero. Ha sido la primera, no es casualidad, ¿no? La Complutense de Madrid. Miren aquí a la izquierda, a veces hay que ponerse de ojos, ¿no? Para localizar el... Aquí, sí, a su izquierda, pero está. Aquí hay unas siglas, ¿no? FAC, si en el plural, directamente, FAC. Entramos en FAC y ya sí, tenemos un encabezado que pone preguntas frecuentes, ¿no? Y bueno, esta biblioteca ha considerado que estas son las preguntas frecuentes. Las que más se han dado, o las que más se dan entre sus usuarios, ¿no? Por cierto, engorrosísimo, porque pinchan ustedes la pregunta y miren que vamos, testamento en la respuesta, ¿no? Decir, bueno, mira, si yo me tengo que leer esto, me voy a la biblioteca y le pregunto directamente al bibliotecario, oiga, ¿qué es esto del catálogo cívico? ¿No? Por ejemplo. Es decir, bueno, no hay uniformidad, cada biblioteca lo hace en su estilo. Y más que nada por decir que he pasado toda la presentación, voy directamente a las consideraciones finales, aunque ya debo tener menos 5 minutos. ¿No es necesario? Vale, bueno, rápidamente. Esto requiere un estudio más profundo, pero evidentemente he llegado a la conclusión de que, por supuesto, se necesita contrastar esta técnica que he empleado para esta cata con otras técnicas y métodos, por los problemas que hemos podido observar en la aplicación, ¿no? Una advertencia: el comportamiento informativo no es un indicador por sí solo suficiente acerca de la necesidad de información. No siempre una necesidad se corresponde con ese comportamiento que lleva a cabo. Y como las preguntas frecuentes son la consecuencia de ese comportamiento informativo, esto hay que tenerlo en cuenta. Las preguntas frecuentes nos proporcionan información, cuidado, sobre unos usuarios muy concretos, los de un centro de información, y además reales. Es decir, ¿por qué? Pues porque han sido ellos los que han formulado las preguntas, ¿no? Son esos usuarios en concreto. No podemos extrapolar información que nos... Pueden utilizarse, eso sí, esta técnica para investigaciones mucho más generales, con una gran población, geográficamente dispersa, o de difícil accesibilidad, ¿no? O si no se cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, ¿no? Bueno, a partir de los ejemplos que hemos podido manejar, lo que sí hemos podido ver es que las necesidades más frecuentes, ¿no?, en estas bibliotecas universitarias son sobre el centro y su funcionamiento, horarios, incluso reglamento, cómo funciona el catálogo, las condiciones para el préstamo. Bueno, en los ejemplos que se ofrecen no se indica tampoco a qué tipo de usuarios van dirigidos. Ya acabo. Y luego, eso sí, y esto quiero participarlo con ustedes, ¿no? A mí al menos siempre me quedará la duda, ¿no?, de si las preguntas frecuentes que aparecen en las listas son las verdaderamente frecuentes y planteadas por los usuarios, o las que los bibliotecarios y otros profesionales consideran que son las preguntas que deben formular con frecuencia los usuarios. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Isabel. Vamos a dar paso inmediatamente al doctor Juan José Carvalho González,
quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e investigador titular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y de la Información. El doctor Juan José Calvas nos va a mostrar su trabajo sobre la investigación sobre el ciclo de las necesidades de la información, modelos teóricos y métodos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hablar sobre los usuarios de la información y sobre las investigaciones realizadas o las que pueden realizarse es muy amplio. Uno de los aspectos que pueden ser investigados es lo concerniente al fenómeno de las necesidades de información. Es conveniente señalar que son pocas las fuentes que tratan los aspectos teóricos del fenómeno de las necesidades de información. Pese a ello, las fuentes documentales que existen corresponden principalmente a los resultados de investigaciones, tanto teóricas como prácticas, otras totalmente empíricas desarrolladas directamente en las bibliotecas. Algunas investigaciones se encuentran publicadas en libros, revistas, memorias de congresos y uno que otro reporte de investigación aún sin publicar. Algunos de los autores primordiales de este fenómeno son dos rusos y una norteamericana, quienes han publicado documentos en los cuales se han detenido sobre aspectos teóricos del tema, aunque al revisar sus escritos, estos requieren de mayor profundidad sobre el tópico. A estos autores se les puede situar como estudiosos del primer elemento que conforma el fenómeno, es decir, el surgimiento de las necesidades de información. Existen otros autores que han tratado sobre el segundo de los elementos, es decir, la manifestación de las necesidades de información a través del comportamiento informativo, solo que al exponerlo con una intención teórica lo llevan a relacionar este elemento con algunos métodos que pueden permitir su identificación y determinación. Entre algunos de ellos tenemos algunos norteamericanos, otros cubanos, otros autores brasileños y algunos mexicanos. Sobre este aspecto existe más literatura, sobre todo con resultados de investigaciones de tipo práctico empírico. Cabe señalar que estos autores, sin profundizar demasiado en el asunto, mencionan que el comportamiento informativo se relaciona con la existencia de necesidades de información, más no se adentran en esta relación y se quedan únicamente con la identificación de dicho comportamiento. En donde se detienen con mayor énfasis es en el planteamiento de la existencia de métodos que permiten establecer el comportamiento del usuario en relación al uso de las fuentes y recursos. La desvinculación que se da entre una investigación acerca del comportamiento informativo de una comunidad de sujetos lleva a la fragmentación de la investigación del fenómeno en su totalidad. Con esto se quiere decir que aunque una investigación esté centrada únicamente en el comportamiento informativo de una comunidad de sujetos, se tiene que hacer mención que antes de la existencia de este comportamiento hay una serie de necesidades de información dentro del sujeto que lo orillan a tener precisamente este comportamiento, que es el que se investiga, y que esas necesidades en cierta forma anteceden y tienen influencia sobre el comportamiento que fue detectado por la investigación en un grupo de sujetos. Por otro lado, existe además toda una variedad de autores que han hecho aportaciones acerca de la tercera fase del fenómeno, la satisfacción de usuario, y de igual forma que la fase anterior del comportamiento informativo no lo relaciona con el fenómeno integral en cuestión, es decir, con sus dos elementos antecesores: las necesidades, que son las que se satisfacen, y el comportamiento informativo, que es el camino que siguen los sujetos para satisfacer sus necesidades. En esta línea, los resultados de los estudios sobre satisfacción solo se detienen a contemplar si están satisfechos los sujetos. En esta vertiente también tenemos algunos autores. Cabe enfatizar que solo se mencionan en las investigaciones sobre este rubro la satisfacción, más no la relación con el fenómeno, es decir, el comportamiento informativo, que es el antecedente, y el surgimiento de las necesidades, que es el origen de la búsqueda de la satisfacción. Como puede observarse, existen diversos documentos, productos de estudios o investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información, presentados de forma seccionada y no logran integrar el conocimiento hacia un estudio del fenómeno en cuestión. El análisis y síntesis de los métodos de investigación puede ser útil para lograr conformar un marco teórico adecuado para intentar describir el fenómeno o ciclo de las necesidades de información a partir de los resultados de investigaciones seccionadas por cada una de las partes de que consta el fenómeno. Para ahondar un poco más en las aportaciones principales de dicho fenómeno, se puede sistematizar lo que expresan los principales autores
que se presentan en los siguientes párrafos que voy a exponer. Todo parece indicar que los primeros que esbozan la idea y la existencia de una teoría que puede explicar el fenómeno de las necesidades de información son precisamente dos rusos, que es Rimenov y Kogutov. De estos autores, el primero de ellos es, nos menciona que es posible subrayar algunos puntos importantes. Existe la posibilidad de conformar una teoría que explique el fenómeno de la necesidad de información. Actualmente, esto yo podría decir que ya es un hecho. Es posible llevar a cabo una síntesis de las investigaciones hasta el momento y lograr encontrar los fundamentos de una teoría acerca del fenómeno de las necesidades de información. El otro autor, en uno de sus documentos, expone los siguientes puntos. El medio que circunda a un sujeto tiene alguna relación con sus necesidades de información. Y tomar en cuenta las investigaciones previamente realizadas sobre las necesidades de información. Otro autor importante desde una perspectiva más personal es la norteamericana Durrance, quien en sus documentos expone la relación existente y que impera entre la biblioteca o centro de documentación con su comunidad de usuarios, la cual debe de ser estrecha y fundamental con el fin de que ayude al desarrollo de las actividades de esta unidad de información con miras a atender y satisfacer una necesidad de información de cada miembro de la comunidad determinada. Es importante señalar que estos autores tienen ciertas similitudes. El ambiente en el cual vive un sujeto es fundamental, por lo cual es preciso conocerlo. El profesional de la información, la biblioteca o la unidad de información, tiene como responsabilidad conocer el ambiente en el cual vive, se desenvuelve y labora la persona, ya que el sujeto y el lugar tienen una relación estrecha en el comportamiento, en las necesidades y en la satisfacción. Un elemento novedoso que incluye esta autora es el factor tiempo, que lo ubica dentro del fenómeno de las necesidades de información. Este elemento permite iniciar una reflexión sobre su posible influencia en el fenómeno y su relación con la tríada usuario, documento y unidad de información. Otros autores que pueden ser mencionados acerca de la segunda fase del fenómeno son Kunz, Kriqueras, Gil, Núñez, Figueiredo, Sanz y otros, quienes exponen aspectos similares, donde consideran importante la identificación del comportamiento informativo de las comunidades de usuarios. Los aspectos expresados por estos autores podrían ser la utilización de diversos métodos para identificar el comportamiento informativo de comunidades de sujetos. Los métodos pueden ser clasificados y presentan una posible relación entre el método utilizado con la investigación y la comunidad de sujetos. Otro autor ha propuesto una metodología tomando en cuenta lo dicho por otros autores, que es de Badazo, quien plantea lo siguiente. Existe la factibilidad de planear una metodología para llevar a cabo investigaciones sobre la manifestación de las necesidades de información. Este autor no menciona lo que serían las otras dos fases del fenómeno, la satisfacción y el surgimiento. En relación a la última fase del fenómeno, se tiene Applegate, quien expone los siguientes aspectos. La satisfacción de los usuarios tiene dos vertientes, una material y una emocional. La satisfacción tiene siempre un lado emocional. Relación entre la satisfacción del usuario y el comportamiento que presenta un sujeto ante los servicios bibliotecarios y de información. La existencia de una insatisfacción en contraparte con la satisfacción, ya que la satisfacción puede ser positiva o negativa. Desafortunadamente, la satisfacción es tratada desde varias perspectivas. Una de ellas, la más usada, es la que corresponde a la evaluación de las bibliotecas y otras unidades de información, así como la evaluación de servicios y personal. Este enfoque es diferente al que se pretende de lo que estoy ahorita hablando del ciclo de necesidades de información, pero la mayoría de lo publicado gira alrededor de esta perspectiva. Los autores Monster y Verdugo exponen algunos puntos de índole metodológica para la detección del nivel o grado de satisfacción de los sujetos. Pero aún así, se puede considerar los siguientes aspectos. Utilización de determinados métodos, técnicas e instrumentos para determinar la satisfacción de usuarios de los servicios bibliotecarios y de información. La relación de la satisfacción con diversas comunidades de usuarios. Los autores que abordan la satisfacción desde un punto de vista pragmático, de entre varios, se pueden considerar a Magaloni, a Pérez y a Andaleta, debido a que
Los resultados de sus trabajos ilustran lo que será entendido por satisfacción con relación a aspectos del servicio bibliotecario y de información. De lo expuesto por estos autores se puede tener que miden la satisfacción de los usuarios a través de calificar las características de un servicio o herramienta y exponen técnicas e instrumentos usados para medir la satisfacción. Como puede observarse, entre las propuestas de los tres bloques de autores que fueron descritos en este apartado, no hay una relación de sus resultados, siendo que todos están hablando de lo mismo, pero en diferentes momentos, en el cual se desarrolla el fenómeno de la necesidad de información en los sujetos. En los años 70, la literatura concerniente a investigar a los usuarios de los servicios bibliotecarios se desarrolló rápidamente. La mayoría de ellos en temas sobre ciencia y tecnología, pero un buen número también empezó a abordar las ciencias sociales, primero y posteriormente las humanidades, siendo esto último a finales de los años 70. Son los años más recientes se ha incursionado en las áreas industriales, de negocios y de otros sectores sociales. Algunos de estos estudios fueron realizados en escalas mayores y no solo con grupos reducidos o específicos. Existen investigaciones hasta 75 en que se han indagado diversos grupos de sujetos con diversos instrumentos, cuestionarios, entrevistas, diarios y observaciones, y se siguieron replicando esas investigaciones de las cuales no hay aportes muy sustanciales, pues en muchos de los casos se dieron a conocer como reportes empíricos. Cabe señalar que en Hispanoamérica la situación es diferente, ya que no se ha estudiado el fenómeno en diversas comunidades y son escasos los resultados de investigaciones, con lo cual pone a esta región en desventaja con respecto a Estados Unidos y Canadá. Uno de los antecedentes sobre el comportamiento en la búsqueda de información data de 1930, según Weller, realizado por los profesores de la Universidad de Michigan. Aquí cabría señalar que yo estoy rastreando un documento de 1920 realizado en las bibliotecas públicas en México. Entonces podría ser este el antecedente más próximo para México. Otro corresponde a 1948, realizado en Inglaterra. Pero centrado principalmente a comunidades científicas e indagando sobre la información que usa y las fuentes que utiliza. En suma, las investigaciones sobre los usuarios tienen su base en los siguientes aspectos. Determinan el tipo de biblioteca, razón por la cual realizan todas las actividades dentro de ella, con base en sus necesidades informativas y con relación a la selección de materiales. Generan información y a la vez usan información y buscan la información para satisfacer una necesidad. Asimismo, es como las investigaciones sobre los usuarios pueden tratar en forma específica, entre otros, los siguientes aspectos: concepto, tipologías, surgimiento de necesidades, comportamiento, satisfacción, formación y otros tópicos más de investigación. Ahora bien, en términos más contemporáneos sobre la investigación sobre el fenómeno, esta se puede realizar sobre alguna de sus tres partes de forma integral: el surgimiento de la necesidad, el comportamiento en la búsqueda de información y la satisfacción de la necesidad. Existen algunos modelos que voy a presentar ahorita, desde 1956 a 2006. No los tengo todos, pero los voy a presentar rápidamente. En 1956, realizado por el School of Library Science en Case Western Reserve University, 1981, University of Chicago, 1983, University of Wisconsin, 1993, The Staff of College of San Scholastica Library, 1997, The Asian Institute of Technology, en el 2000, en la Universidad of Glasgow, en 2001, en la UNAM, en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, y en el 2006 en la UNAM, pero en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. A través de este panorama general de algunos de los modelos que se elaboran con el fin de describir y explicar el fenómeno de las necesidades de información, se puede observar que solo algunos de ellos hacen mención acerca de los métodos para llevar a cabo la investigación sobre el fenómeno completo o algunas de sus partes. Asimismo, esto plantea la conveniencia de llevar a cabo investigaciones acerca de los métodos utilizados para el estudio de este fenómeno, tomando en cuenta la parte del fenómeno que se investiga,
Esto nos lleva al surgimiento de la necesidad, a la manifestación de esta necesidad o a la satisfacción de la misma. Asimismo, para llevar a cabo esta investigación sobre la cuestión de la metodología empleada para la investigación del fenómeno o ciclo de la necesidad de información, se debe iniciar con el establecimiento por parte del grupo de investigación acerca de lo que se entenderá por método y por las técnicas que pueden ser empleadas, sobre todo para la aplicación del instrumento seleccionado para poder recabar los datos. También es preciso tener en mente una clasificación de los métodos. Así tenemos los métodos directos e indirectos que están enfocados a cómo se aborda el sujeto de investigación, en nuestro caso a los usuarios. Igualmente se tiene que considerar los métodos que pueden emplearse según la comunidad de usuarios que será investigada, ya que se tomará en cuenta la cantidad, la dispersión geográfica y las características propias de los sujetos, como por ejemplo la edad, y tomar en cuenta en consideración su estatus académico, la institución de donde están ubicados y donde se les localiza, etc. También cabe cuestionarse si el método se podrá ajustar a la etapa o fase del fenómeno que se investiga, ya que podría ser que no es lo mismo investigar la satisfacción de las necesidades que el comportamiento en la búsqueda de información. Ahora bien, también es de cuestionar si el método tendrá que estar adecuado a la unidad de información, es decir, al tipo de biblioteca donde está ubicado el usuario, que será el objeto de investigación, ya que la diferencia entre una biblioteca escolar y una biblioteca especializada presenta una serie de características propias que permiten la reflexión sobre la metodología a utilizar en cada caso. Así se menciona la utilización de un método cuantitativo o cualitativo para acercarse al estudio de los usuarios de la información, o específicamente al ciclo de las necesidades de información. Pero lo más importante es que ambos pueden complementarse más que excluirse mutuamente. Es decir, que cada uno tiene sus propias virtudes y aportará información importante acerca del objeto de investigación, pero siempre hará falta lo que puede aportar el otro. Para poder tener una forma de analizar los métodos, se puede partir de algunos puntos para llevarla a cabo, independientemente de que existan otros. Se puede partir de que tendríamos que describirlos, sistematizarlos, clasificarlos, analizar sus ventajas y desventajas, dilucidar la forma de utilización en diferentes unidades de información o tipos de bibliotecas, su utilización en diferentes comunidades de usuarios, establecer las combinaciones factibles entre ellos, establecer sus relaciones con los tipos de unidades de información y comunidades de usuarios, y determinar su utilidad para la detección de las fases del fenómeno. Ahora bien, como meramente un acercamiento de algo que estamos realizando conjuntamente entre España y México, he encontrado yo en algunos de los bloques de estudios publicados que existe, por ejemplo, esto, que los métodos utilizados varían, según lo explicado en los artículos publicados, entre investigación de campo, estudio exploratorio, métodos directos, indirectos, estudios bibliométricos, muestras de comunidades, todos los sujetos, es decir, algo parecido a los censos, hacer preguntas, análisis de citas, hacer observación, aplicación de cuestionarios, aplicación de cédulas de entrevista, revisión de producción bibliográfica y cédulas de observación. Para concluir, los métodos para investigar las necesidades de información se pueden clasificar en más de una forma. Los instrumentos y las técnicas para su aplicación dependerán del método seleccionado, pero hay que considerar que en los estudios de los usuarios de la información, estos dependerán de la comunidad de sujetos que haya sido elegida, ya que algunas comunidades son más accesibles que otras y tienen diferentes características. Se debe analizar con cuidado la técnica de aplicación del instrumento que se va a utilizar para recopilar los datos que se usarán en la investigación. De esta decisión depende que se lleve a buen término la indagación y la prueba de las hipótesis planteadas. Los modelos deben de tomar en cuenta la investigación sobre los mismos métodos que pueden ser utilizados en el estudio del ciclo de las necesidades de información. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por su intervención. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Patricia Hernández Salazar, quien es doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,
e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. El trabajo que ella va a presentarnos se llama Transformación de la metodología para estudiar a los usuarios de la información. ¿Tiene la palabra, doctora? Por favor. Gracias, gracias, César. Buenos días a todos. Es que estaba yo aquí alegando. No van a creer que yo voy a hablar de eso y no voy a hablar de eso. Bueno, voy a permitirme leer un texto. Naturaleza, tendencia metodológica y método. El tema que ocupa este año al coloquio de investigación bibliotecológica y de la información es la naturaleza de los problemas de investigación y el método, o métodos que se siguen para resolverlos. Si bien pareciera que es un asunto sencillo definir la naturaleza de nuestras investigaciones y precisar los métodos que seguimos, en el manejo del lenguaje metodológico surgen algunos contratiempos de significado. Invocamos nuevamente a la tan necesitada univocidad de nuestras disciplinas. ¿A qué nos referimos con naturaleza? ¿Qué es una tendencia metodológica? ¿Qué delimita la idea del método? A continuación esbozaré algunas respuestas o ideas no acabadas sobre estos cuestionamientos. La naturaleza de la investigación puede referirse a varios aspectos. El paradigma que sigue, positivismo, empirismo, racionalismo, su modalidad teórica, básica, aplicada, experimental, cuasi experimental o de campo, o su nivel exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo o interpretativo. Esta naturaleza se determina también por la propia disciplina o por las teorías que se retoman de diversas disciplinas. La definición de esta naturaleza nos permitirá establecer la tendencia metodológica o inclinación que seguiremos. Puede ser cuantitativa, cualitativa o, por qué no, cuanticualitativa. En cuanto al método, es más fácil conceptualizarlo. Corresponde al camino que se seguirá para resolver un problema de investigación, el orden que le damos a nuestro proceso de solución. Existen métodos generales como el analítico, el sintético, el deductivo, o más específicos de acuerdo con el tipo de objeto que se investiga, por ejemplo, el fenomenológico o histórico. La elección del método está en completa relación con la naturaleza de la investigación y la tendencia metodológica. Hasta aquí he tratado de delimitar el contexto terminológico al que me circunscribiré para describir la transformación metodológica que se ha venido dando en la investigación del fenómeno usuarios de la información. Paradigmas, tendencias metodológicas y métodos utilizados en las investigaciones sobre usuarios de la información. Parto de presentarles el concepto del campo fenoménico denominado usuarios de la información. Es un área multidisciplinaria que aborda aspectos relacionados con las diversas acciones que el usuario realiza vinculadas a la información, desde su creación hasta su uso efectivo. Estas acciones son precisar su necesidad de información, buscar, seleccionar y recuperar el recurso que mejor la cubra, usarla, crear o recrear conocimiento e información y difundir. Integra los procesos cognitivos que se realizan en los sujetos, sus emociones y sus actitudes. El estudio de estas acciones, emociones y actitudes nos permiten crear una clasificación de subtemas de investigación: necesidades de información, comportamiento en la búsqueda y recuperación de información, comportamiento informativo, satisfacción de usuarios, formación de usuarios, alfabetización informativa, uso de la información referido a recursos primarios, actitudes ante la información y los profesionales de la información y estudios de usuarios. De esta definición se desprendería la idea que la metodología ha sido cualitativa y de naturaleza humanística o social. Veremos que solo en las últimas dos décadas ha sido de esta manera. Década de los 60. Las primeras investigaciones sobre el tema que nos ocupa se realizaron formalmente en la década de los 60, del siglo pasado. En ese entonces se denominaba de dos formas: comportamiento del usuario y necesidades y usos de la información. Básicamente, se realizaban estudios de usuarios y se ubicaban
ubicaban dentro del paradigma positivista. Este paradigma destaca la importancia de lo positivo, cierto, efectivo y verdadero, lo dado por los sentidos. Las teorías se reducen solo a elementos observables. Los objetos o sujetos de estudio son abordados fuera de su contexto. Se buscan las relaciones elementales de causa-efecto. Esto se entiende porque originalmente la disciplina se desarrolló alrededor del topos, desde el lugar, la biblioteca, las colecciones y su administración. Otra justificación es la imperiosa necesidad que siempre hemos tenido como comunidad epistémica de que nuestra disciplina sea reconocida como una ciencia. Si la investigación científica sigue un paradigma positivista y queremos hacer investigación científica, tendremos que ser positivistas. En cuanto a su modalidad, fue de corte aplicado, estudios de campo, puesto que la intención era identificar perfiles de comunidades de usuarios. Su nivel fue descriptivo y de tendencia cuantitativa. Algunos se atrevieron a sugerir que hicieron investigaciones experimentales, idea que se me complica entender, sobre todo si atendemos algunas de las características de los estudios experimentales. Entornos controlables. Una investigación experimental requiere crear las condiciones especiales que produzcan las situaciones deseadas. Me pregunto, ¿es la biblioteca un entorno controlado y más aún controlable? Selección de dos tipos de grupos de usuarios, el grupo control y el grupo experimental. Repetición del experimento para validar los resultados. Con estas tres características, puedo inferir que los estudios de los 60 no fueron experimentales. Claro, que si el objetivo de la investigación fue medir el uso de los sistemas de recuperación de información electrónicos, la investigación podría considerarse como experimental. De hecho, el campo usuario de la información tiene su antecedente en la investigación sobre la recuperación de información que aparece en los 50. En la década de los 60, sobre esta base, se creó el paradigma físico, mismo que sigue hasta ahora. Mediante este paradigma, se evalúa la forma en que los términos de búsqueda introducidos por el usuario casan con los términos elegidos como recuperables para diseñar las bases de datos. Es una forma de experimentación a partir de algoritmos y sistemas de retroalimentación de la relevancia y pertinencia de los resultados. Este tipo de investigación se considera de naturaleza empírica, pues los resultados o conocimiento nuevo derivan de la experiencia, concretamente de la experiencia de los científicos. Es esperado que en esta época la técnica utilizada fuera la encuesta y el instrumento de medida el cuestionario. Como variables más recurrentes estuvieron tiempo de recuperación, canales como contactos personales o comunicaciones formales, frecuencia de uso, herramientas de recuperación y tipo de recursos utilizados. Las comunidades más estudiadas fueron las científicas. Cabe resaltar que desde los 60 hasta los 90 es limitada la investigación sobre metodología. Década de los 80. En este periodo, la corriente de científicos de la información, representada por David Ellis y Nicholas Delfin, comienza a mirar al sujeto como la base del diseño de los sistemas de recuperación de información, con lo que buscan una tendencia teórica más cercana al sujeto y a sus procesos de transformación de la información, y la encuentran en el cognoscitivismo. Para ellos es tan relevante seguir esta tendencia que lo consideraron como un cambio de paradigma, del físico, basado en la evaluación del sistema de recuperación, al cognoscitivo, basado en los procesos cognitivos del sujeto, y del sistema de recuperación a la investigación centrada en el usuario. Esta tendencia teórica considera que los estados de conocimiento, creencias o procesamientos de información interactúan con lo que los sujetos reciben, perciben o producen. Cualquier proceso de información en el sujeto está mediado por un sistema de categorías de conceptos que representan su modelo del mundo. Con esto, la naturaleza de la investigación se transformó, pues se infiere que el paradigma que siguieron fue el racionalista, el cual sostiene que la razón es superior a la emoción y a la voluntad.
Las realidades de carácter racional se abordan fenómenos, opiniones que no necesariamente están basados en los sentidos, sino en los pensamientos. Se empiezan a seguir métodos y técnicas de corte cualitativo, como son la observación directa y la entrevista a profundidad. Como instrumentos se utilizaron registros grabados y el guión de entrevista. Se estudió la identificación de necesidades de información y sus usos. El campo que más se vio influido por el cognoscitivismo es el comportamiento informativo. Durante este periodo se estudiaron comunidades científicas y académicas principalmente. Década de los 90. Sigue la modificación de la forma en la que se abordan los problemas relacionados con los usuarios de la información. Prevalece el enfoque cognoscitivo y aparecen artículos relacionados con la metodología cualitativa. Algunos autores hablan ya de paradigmas alternativos como el naturalista, que defiende la idea que los comportamientos humanos deben ser observados en su estado o contextos naturales e interpretados dentro de ese contexto. El número de estudios de usuarios como base de la investigación se reduce y se tiende a estudios interpretativos más que meramente descriptivos. Para realizarlos prevalece la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario. A finales de los 90 se publican estudios que utilizaron métodos y técnicas cualitativas como la etnografía, la entrevista a profundidad, el incidente crítico, el análisis de contenido, el estudio de caso, la observación participante y no participante y el grupo focal. Varían los métodos cuantitativos y aparecen la bibliometría, el Delphi, el análisis de registro de transacciones y el análisis de citas. Se amplía la gama de instrumentos, además de los cuestionarios aparecen registros de solución autoadministrados, entrevistas, diarios, escalas de medición de Likert y los textos mismos. Existe un interés por identificar las características de comunidades que antes no se hubiera pensado, como son los ciegos y los niños, aunque siguen siendo los estudios de comunidades profesionales, como abogados, médicos y enfermeras. Se intenta ya generar teorías que validen la idea de la bibliotecología como una disciplina consolidada. Aparecen los primeros modelos formales que representan las necesidades de información, el comportamiento en la búsqueda y recuperación de información y el comportamiento informativo, como son los de Belkin, Trikelas, Pulfo, Ingersen, Wilson, Derwin y Savonarola. Los investigadores se están moviendo más allá de los conceptos y métodos establecidos. Exploran nuevos conceptos, pues se intenta explicar los campos de estudio de nuestra disciplina. Se cambian las preguntas de investigación de qué usa un sujeto a cómo busca y procesa información el hombre. Cómo se siente ante el proceso de búsqueda. Cómo enfrenta los obstáculos para obtener la información. ¿Para qué la utiliza? ¿Por qué el sujeto buscador de información actúa como lo hace? Se atienden los objetivos de uso y las causas además de las acciones. La respuesta a estas preguntas ha requerido aplicar más de un método o técnica y aproximarse al problema de forma multifacetada. Es decir, que se deben utilizar múltiples puntos de vista para captar el comportamiento informativo de los sujetos. Se empiezan a seguir teorías sociales y antropológicas, teoría de la difusión, de la alienación, de la pobreza, de la gratificación, teoría ecológica, del capital social, construccionismo, cognoscitivismo social, teoría de la actividad cultural histórica y redes sociales. Asimismo, las investigaciones se basan en modelos sociales como el modelo causal de Johnson y el holístico de Leakey. En esta década se identifica la importancia del contexto. El sujeto se ubica en un contexto y es entendido en forma holística. Algunos autores identifican dos tipos de contexto, el laboral y el de la vida diaria o cotidiana, tipología con la que no coincide, puesto que este término se entiende como el conjunto de circunstancias políticas, económicas, culturales, históricas, laborales o de cualquier otra índole que rodean a una persona. Este sentido permite afirmar
que existe un solo contexto que incluye todos los aspectos y circunstancias posibles. Primera década del siglo XXI. En esta época, las investigaciones siguen una fuerte naturaleza teórica. Sobresalen los objetivos de construir marcos conceptuales, estudiar el comportamiento informativo desde perspectivas teóricas e identificar conceptos clave para futuras investigaciones. Los estudios de usuario se hacen cada vez más especializados, de tal manera que se identifican las necesidades de información de comunidades tan específicas como mujeres enfermas de cáncer de mama, adolescentes, madres, amas de casa, profesores de biología, desempleados, mujeres embarazadas, literatos, pescadores, agricultores, pacientes, algunas comunidades de bibliotecas públicas y una categoría denominada gente común. Consistentemente, los grupos de usuarios más estudiados fueron los profesionales, ingenieros, administradores, abogados, los científicos, químicos, físicos, bioquímicos, los humanistas y los sociólogos, así como comunidades académicas. La encuesta y el cuestionario siguen siendo utilizados. Lo que cambia es el medio de aplicación. Se hace por internet. La ventaja que se tiene es que es más fácil su distribución. Sin embargo, la determinación de la muestra se vuelve más complicada. Es necesario aumentar el nivel de confianza y el número de sujetos, pues existe una gran posibilidad de que no sean contestados. Prevalece y se refuerza la importancia del contexto como una variable clave para entender e interpretar al usuario, así como su alcance. Se incluyen factores como el mundo informativo y el mundo de vida. La naturaleza de la investigación se amplía y los investigadores basan sus estudios en nuevas teorías. Mundos pequeños, comportamiento normativo, teoría de la conversación, teoría de los grupos de referencia y la teoría del posicionamiento. Lo anterior implica que se sigan métodos cualitativos cada vez más holísticos, como son la fenomenología, la fenomenografía y la hermenéutica. A manera de conclusión, si bien ha habido una gran transformación en la naturaleza y métodos del campo usuarios de la información, el reto sigue siendo entender al usuario desde sus inclinaciones y comportamientos naturales y como parte de una comunidad que se desarrolla dentro de un contexto. La búsqueda de nuevas teorías para abordar los problemas de investigación ha hecho que no generemos nuestros propios marcos teóricos. Los resultados se dispersan, no retomamos los estudios y o sugerencias de las investigaciones que nos han precedido, es decir, no hay consistencia teórica ni metodológica. Esto implica trabajar de forma sostenida en un entorno de diálogo y colaboración entre los teóricos de la bibliotecología y ciencias de la información, y específicamente del fenómeno usuario de la información. Muchas gracias. Bien, vamos, muchas gracias, doctora Patín. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Georgina Araceli López Vargas, quien es doctora en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora titular de este instituto. Ella nos va a brindar el trabajo La Investigación y Desarrollo de la Biblioteca Digital, propuesta metodológica basada en la triple hélice. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, cambié un poco el título de mi presentación de investigación y desarrollo de la biblioteca digital propuesta basada en la triple X, más que una cuestión metodológica. Me enfoqué a cuatro puntos. En primer lugar, los antecedentes. La biblioteca digital de tipo académico, como el caso de biblioteca digital en el cual yo me enfoco. Después un poco hablar de la triple hélice y el desarrollo de esta biblioteca con base en la propuesta de la triple hélice. Un poco recapitulando
considerando lo que se ha hecho en cuanto a la biblioteca digital académica, considero que se ha abordado más desde un punto de vista teórico, y eso tomando alguna distancia y aplicada en nuevos sistemas tecnológicos. Esta segunda vertiente es la más abundante. Una tercera, que digamos es de reciente presencia en el campo de la investigación, es la preservación de documentos con valor histórico y cultural. En este sentido, la investigación en biblioteca digital privilegia estas tres partes y ha perdido el enfoque en lo que yo consideraría cómo debe de abordarse el estudio de la biblioteca digital académica. Hay algunos desarrollos tecnológicos que se han desarrollado para actores sociales diferentes, como por ejemplo los sistemas de información gerencial, en donde figuran los CRP, que son sistemas de planeación y recursos empresariales, y el CRM, que son sistemas para la gestión de clientes. Me refiero a estos dos ejemplos porque son claros elementos que podrían vincularse con el desarrollo de bibliotecas digitales. Y el tercero serían los sistemas basados en conocimiento, que están sobre todo ubicados en el área empresarial, en donde se establece un sistema para conocer de qué manera el conocimiento de cada uno de los participantes en las empresas se hace útil para el resto de los integrantes de estas empresas. ¿Qué pasa con la biblioteca digital de tipo académico? Pues existe poca relación con otros sectores sociales fuera de lo que es el ámbito de la biblioteca con su universidad. Hay poca relación hacia afuera y es necesario plantear proyectos integrales. ¿A qué me refiero? ¿A qué hace falta recuperar la experiencia de diferentes actores, sea el uso de repositorios, la creación de repositorios, estos sistemas de los que les mencionaba hace un momento, el cómputo distribuido, minería de datos textual, etcétera, que ya se están realizando en otras esferas, pero que no tienen relación la mayoría de las veces con lo que se está realizando en cuanto a la biblioteca digital? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de minería de datos, existen matemáticos que están empeñados en el desarrollo de este tipo de tecnología, pero no saben cómo aplicarlo. El gran problema entonces radicaría en que en el área de la biblioteca digital estableciéramos relaciones con este tipo de actores sociales o de sectores sociales para poder pues tener mayor efectividad. Ahora bien, es necesario, de acuerdo a lo que les comento, contar con un modelo para esta vinculación porque no es tan sencillo. La investigación en bibliotecología y en manera particular sobre biblioteca digital debe de abrir la mirada hacia otras fronteras. Esta opción de la triple hélice es la que yo en este momento veo como una de las más urgentes de atender, en donde se da una vinculación universidad-sociedad. Yo la veo porque justo a partir de la biblioteca digital académica se puede establecer perfectamente esta opción de desarrollo a través de la triple hélice. Si bien la visión inicial de la universidad fue la de formar, la de educar y crear individuos capaces de tener injerencia en el desarrollo del conocimiento, posteriormente surge el fin de la investigación. A principios del siglo XX como una función adicional de esta universidad. Y ya posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, se discutió sobre la factibilidad de crear innovaciones. De hecho, yo recuerdo un poco, ya por experiencia, en eso de la década de los 90, estábamos, al menos en el entonces CUIC, preocupados por ver cuál era esa tendencia que se planteaba desde el órgano que nos estaba rigiendo y que sigue rigiendo, que es CONACYT, en el área de investigación. ¿Cómo podíamos nosotros tener una inserción dentro de esa propuesta
que habría pues la injerencia de los resultados de la investigación en aplicaciones reales. Decíamos, bueno, estamos realizando investigación básica, investigación nuestra, que no necesariamente va a tener una aplicación directa en la sociedad, sin embargo debemos verlo, pues estar viendo esta pues, necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que esta es la opción, la triple hélice. En la triple hélice, lo que se observa es una intersección de estos tres universos, que sería la universidad, en donde bueno, hay investigadores, y existen incubadoras, que son entidades dentro de las universidades que están enfocadas hacia el desarrollo de proyectos de vinculación con las empresas y establecer esta vinculación que está tan desatendida en razón de que el conocimiento generado en la universidad tiene repercusión hacia fuera. El otro gran conjunto es la empresa, en donde bueno, hay inversores privados y hay actividades de investigación, desarrollo e innovación. Y por otra parte el Estado, que legisla, da apoyos a los desarrollos de proyectos y regula la propiedad intelectual a través de patentes, sobre todo. Este es un esquema que yo rescato de la obra citada abajo, en donde está lo que sería la investigación más desarrollo más innovación. La investigación en donde se da la indagación original, planificada sobre todo, que pertenece en mayor medida a la universidad. El desarrollo, que es la aplicación de esos resultados, digamos que es donde se empieza a realizar esta relación entre los tres sectores, y la innovación tecnológica, que es ya la puesta en marcha hacia la empresa, hacia el gobierno, de estos desarrollos tecnológicos. En México existen diversas iniciativas para incentivar esta cuestión de la tendencia. Por parte del gobierno, la Ley de Ciencia y Tecnología y sus respectivas reformas. En ese caso, hay un Programa Nacional de Innovación, de CONACYT, que establece entre sus objetivos fortalecer la vinculación entre educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, y ofrece diferentes alternativas para el apoyo a proyectos como fondos mixtos, fondos sectoriales y programas de estímulos a la investigación. El CONACYT en ese sentido está estableciendo diversos programas. Y las universidades a través de sus oficinas de transferencia. En el caso de la UNAM, está Innova UNAM, que es la Coordinación de Innovación y Desarrollo creada en 2008, y tiene como objetivo apoyar la transferencia de conocimientos, tecnologías y productos desarrollados en la universidad a organismos y empresas de los sectores público, social y privado para intensificar su aprovechamiento por la sociedad. Y fuera de esto, pues también hay organizaciones empresariales que desarrollan programas de acercamiento con las universidades. El caso más que ejemplifica esta situación es el ICA y su relación con la Torre de Ingeniería del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En este caso, pues hay mucho con base a qué desarrollar en la biblioteca digital de acuerdo al uso de la triple X. El investigador desarrolla el modelo de biblioteca digital, el investigador recibe un sueldo por parte de la universidad y recibe recursos, mientras que el gobierno puede dar programas de estímulo y la empresa un espacio de aplicación. Esto en este momento todavía se observa un poco separado, las tres esferas. De lo que se trata es de ir estableciendo esas relaciones formales en papel para establecer a su vez las obligaciones que cada uno tiene y hacia dónde dirigirse. Por supuesto que esto implica una doble labor para el investigador. Tiene que ver a futuro, desde su inicio de su investigación, qué voy a ofrecer y además de qué voy a ofrecer, cómo lo voy a llevar a cabo para que aterrice en ese uso social, empresarial, de gobierno, que podría llevar a su vez a un reconocimiento no tanto de la bibliotecología, sino a un reconocimiento de la utilidad social de la bibliotecología.
Esa es la cuestión que a mí en este momento y desde hace algunos meses me preocupa, porque tendríamos que llegar a establecer esa visibilidad a partir de la investigación teórica que estamos realizando, al menos en quienes me escuchan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Araceli. Tenemos tiempo para dos preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a nuestros estimados conferencistas? Doctor Martínez, por favor. A ver, más que una pregunta, sería unos puntos de reflexión para toda la mesa. Si quieren, no me contesten. Yo creo que efectivamente una preocupación de nosotros son los usuarios, pero nuestro entorno está cambiando. ¿Qué pasa con los no usuarios de la biblioteca? ¿Qué pasa cuando los estudios nos arrojan datos como que el 90% de los jóvenes en distintos países no usan la biblioteca y no usan el canal? Por otro lado, hay una preocupación por la calidad de los servicios que se están ofreciendo, no únicamente en la biblioteca, sino cualquier servicio en cualquier empresa. Por otro lado, con lo que mencionaba la doctora Araceli, pues me surgen ciertas dudas, ¿sí? ¿Será necesaria una biblioteca académica cuando los estudios nos están indicando que el 50% de los académicos están utilizando directamente revistas de acceso abierto en la red? Ya apareció o va a aparecer un artículo en el Journal que toca este aspecto. Por otro lado, existe la política académica acceso abierto. El Estado la está respaldando. Vamos a promover el acceso abierto. ¿Cómo podemos innovar en ese sentido? Yo creo que aquí tendríamos que ir abordando toda esta serie de puntos. No sé cómo, por eso les dije que ahí se las dejo. Gracias, doctor Martínez. ¿Alguno de ustedes o esperamos mejor nada? Sí, gracias. Ay, Felipe, creo que con tu segundo comentario le diste en la torre al primero. Porque justamente dices que el 90% de los alumnos no van a las bibliotecas, y luego dices pues que no se crean de los usuarios. Entonces, si no se crea, no van, porque justamente tú lo estás diciendo, utilizan acceso abierto, entonces, por eso también, si hablamos de una biblioteca académica, que en el caso de Araceli era digital, no una biblioteca académica de todo el lugar. Entonces, pues sí, muchas gracias, lo veremos. Doctor Roberto Garduño, por favor. Muchas gracias. Pues felicidades en términos generales a la mesa. Sin duda los estudios de usuario serán siempre necesarios, desde mi punto de vista. La pregunta en concreto que quiero hacer es a la doctora Torres y se relaciona con lo siguiente. Tómase en cuenta, la orientación de CONACYT, me parece que muy acertadamente. Sin embargo, la pregunta va en torno a si estás considerando lo que está haciendo la Universidad Nacional, nuestra universidad, respecto al macroproyecto sobre toda la UNAM en línea. Hay una parte de este macroproyecto que se relaciona con Red Universitaria de Aprendizaje, en donde se te pretende rescatar justamente muchísima información para generar o bibliotecas digitales o repositorios. En ese sentido, pues me parece que sería muy interesante que también tomaras en cuenta esta situación, porque tendrías mucho que aportar ahí. Gracias por lo último que dices, por la confianza de estas cuestiones de la formación, pero
Bueno, sí conozco de la iniciativa, sí conozco cómo se está llevando a cabo, justo porque el proyecto donde en este momento trabajo es sobre comunicación digital. Digamos que en complemento, en seguimiento a lo que sería el desarrollo de la biblioteca digital. Entonces, sí estoy enterada de esta situación. Pero sobre todo lo que yo me refiero a triple X es a por qué no la universidad aporta a la empresa. Claro, tendríamos que saber también la empresa que aportaría a la universidad, que eso es justo el trabajo del que yo hablaba al final, en donde el investigador tiene que ponerse en un nuevo escenario y plantearse todas estas cuestiones de interrelaciones, colaboraciones, pero no tanto centrado hacia la propia universidad, claro, sin descuidarla, jamás se va a descuidar. Por supuesto que tiene primero que nutrir a su propia comunidad, pero ¿qué más puede ofrecer hacia otros ámbitos? Y a su vez, ¿qué más podríamos recoger de esos otros ámbitos? Porque yo mencionaba dos ejemplos de lo que se está utilizando en ese ámbito empresarial. ¿De qué manera podemos atraerlo como conocimiento ya probado para poder echar a andar ese tipo de proyectos? Creo que si ahondáramos sobre cada una de esas cuestiones podríamos tener también algunos alcances más. Ahora, me gustaría un poco referirme también a la pregunta del doctor Martínez sobre el acceso abierto y la aceleración que hace sobre la no necesidad, ¿no?, ya en este momento, de plantearnos esa cuestión del desarrollo de biblioteca digital en tanto que se están abriendo estas opciones. Yo lo veo como una opción más, porque el modelo de biblioteca digital que yo concibo no se circunscribe al Open Access. Es otra cuestión más de colaboración, más de otras cosas que se enfocan más al espacio virtual de investigación. Entonces yo la anotaría, esta noción de biblioteca digital, en un espacio más amplio que sí incluye el Open Access, pero no es exclusivamente Open Access. Y sí nos interesa el Open Access, pero además de eso, otras cuestiones. A todos, por los usuarios de la información, que bueno, en nuestro caso llevamos ya 2 años o quizá más preocupándonos por el usuario 2.0, ¿no?, que hemos denominado. De forma que nos interesa, por supuesto, conocer cuál es su práctica, su comportamiento, sus necesidades. Estamos investigando sobre las técnicas que podemos aplicar para a su vez estudiarlo y conocerle. Y bueno, experimentarlo incluso, ¿no? De forma que, por supuesto, que es una preocupación que nos guía, ¿no? Ese usuario que no va a nuestros centros, pero sí consume información y tiene necesidad de información. Todos esos jóvenes a los que se refería. Gracias. Nada más para redondear un poco la idea. Efectivamente, nosotros en el área de usuario tenemos la inquietud de ¿por qué no van los usuarios a nuestras bibliotecas? Y yo creo que a través de un estudio de usuarios podríamos determinar por qué no van, pero partiendo de la idea de que sí usan información, nada más que se salta a la biblioteca. Entonces, si se salta a la biblioteca, ¿a dónde van y la buscan? Y entonces, ¿la biblioteca qué puede hacer ante estos resultados? Bueno, en eso estamos trabajando. Bien. El planteamiento está claro y tenemos aquí a 2 especialistas en este sentido. Tenemos a quienes trabajan las necesidades de información, a quienes están viendo la cuestión de servicios y a quienes también están viendo el desarrollo de la metodología de este estudio de usuarios. Entonces, si se fijan, esta mesa está muy completa y la perspectiva creo que para nuevos estudios de investigación sobre usuarios, los servicios, los diferentes colecciones, materiales, documentos están puestos ya en la licuadora y pues hay que trabajar, ¿no? Bien, pues con esto cerramos esta sesión. Yo quisiera que les diéramos un fuerte aplauso a nuestros panelistas.